Isabel, aquí también nuestra diputada de Medio Ambiente y Cambio Climático, concejales, concejalas de nuestro ayuntamiento, también del resto de municipios de la comarca de Segura, directores del área de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería y Cambio Climático de la Diputación Provincial de Jaén, asociaciones municipales de la localidad, demás actores que luchan y trabajan por el desarrollo socioeconómico a nivel provincial, comarcal y local. También tengo entendido que han inscrito del sector educativo de la Universidad de Jaén. En definitiva, a todos los que estamos hoy aquí para escuchar estas magníficas ponencias que tienen que ver con el desarrollo de nuestros pueblos, bienvenidos. Bueno, pues en primer lugar, para que nos contextualicemos, me gustaría deciros que estamos en un lugar que acabamos de inaugurar, que acabamos de recuperar y que creo que va un poco en consonancia con el mundo rural y con la seña de identidad de nuestros pueblos. Estamos en la iglesia de Santa Ana, la antigua iglesia de Santa Ana, del monasterio de la Limpia Concepción, de la Orden de Clarisa. En vez de Segura, un pueblo con mucha historia, llegamos a tener en el siglo XVI tres órdenes, una de franciscanos, una, la de Santa Clara, y una que aún perdura de Santa Teresa, la primera fundación de Santa Teresa de Jesús en Andalucía. Este espacio que pasó con todo el proceso de desamortización y la desacralización de este templo pasó a manos privadas, llegó a ser una carpintería, una funeraria y tuvo proyecto para ser un centro de rehabilitación. Pues el Ayuntamiento hizo un esfuerzo para recuperarlo y recuperar un espacio patrimonial, ¿no? Qué importante es para nuestros pueblos recuperar nuestro patrimonio monumental, nuestro patrimonio rural, nuestro patrimonio natural, nuestro patrimonio paisajístico. Una de las políticas que llevamos hoy en día en nuestro ayuntamiento y es un horizonte que tenemos en nuestro día a día es el desarrollo de políticas que recuperen lo nuestro, que recuperen los espacios monumentales ricos en nuestro municipio, como esta basílica y como también todo el complejo defensivo de la Villa Vieja. Pero también lo hacemos mirando al mundo rural, al mundo natural. Hace poco recuperamos las tres casetas forestales del término municipal de Vea de Segura, sin ser competencia nuestra, porque creíamos que era muy importante. Y además, lo hablaba el otro día con Javier, lo hicimos incluso en espacios que era imposible acceder con vehículos motorizados y que lo hicimos subiendo el material con mulos, como antiguamente, ¿no? Qué importante, ¿no?, retrotraernos y ver las señas de identidad. Hace unos días, con Javier, que le agradezco muchísimo la disposición que ha tenido en todo momento con nosotros, nuestro diputado, en poco tiempo ha sido un actor principal en las políticas municipales desde su área. Ha estado ahora hace unos par de días en nuestros campos acompañando a los ganaderos de nuestro territorio en ese camino de la transhumancia de la Sierra de Segura hacia Sierra Morena. Lo ha hecho a pie, con todo su esfuerzo, durante 2 días, durmiendo con ellos en las tiendas de campaña. Y hablamos de qué importante, ojalá que todo el mundo, ¿no?, visualizara lo que supone la ganadería transhumante para nuestro territorio. Luego pudieron unos niños y niñas disfrutar del paso por ese antiguo puente romano, el puente Mocho, la antigua vía del camino a Cartagineses, una vía secundaria de la vía Augusta. Sigo hablando de patrimonio, de recuperación, de ganadería, de mundo rural, de desarrollo rural, y creo que es importante que hoy inauguremos esta jornada hablando de ello. Me gustaría agradecer al Ministerio, en este caso al área del reto demográfico y de transición ecológica, y a la Diputación Provincial de Jaén, al área de Medio Ambiente, Agricultura, Ganadería y Cambio Climático, que hayan contado con BEAS en tiempo récord para desarrollar estas jornadas y su posterior puesta en escena del Centro de Innovación Territorial. Espero estar a la altura, hablo en nombre de todo el Ayuntamiento, os tiendo la mano para coordinarnos, para trabajar de manera conjunta en todo lo que sea el desarrollo de acciones que motiven que la gente quiera quedarse en nuestros pueblos, en nuestros municipios, que haya desarrollo socioeconómico en nuestra comarca. Y lo digo porque creo que no nos hemos equivocado en que esta sea la sede principal, la población más importante, con más población de la comarca de Segura, puerta de entrada
a la parte de Segura, al Parque Natural de Cazorla sobre la Villa. Aquí contamos con una oficina comarcal agraria, que tenemos aquí a su director, a Domingo. Hace poquito, después de luchar mucho tiempo con la Delegación de Educación, hemos conseguido un ciclo formativo de producción agropecuaria. Veíamos importante que la educación en nuestro pueblo, en nuestro territorio, tiene que tener luego una transición al mundo laboral, ¿no? Les demandábamos que tenían que haber enseñanzas que luego podían dar oportunidades a nuestros jóvenes. Y con este ciclo formativo creo que lo vamos consiguiendo poco a poco. También tenemos aquí al coordinador de Biosegura. Hablábamos de cambio climático, pero siempre decimos que en Biosegura se hablaba de cambio climático hace más de 20 años. Y era un laboratorio, como siempre decimos, de experiencia, de participación, de ofrecer ideas, de intercambiar opiniones del mundo rural y del desarrollo de nuestro territorio. Esto y muchas otras cosas pues dan también todos los ingredientes para que Beas de Segura pues pueda ser un lugar estratégico también en esa transición entre Sierra Morena y la Sierra de Segura, en ese paso de los ganaderos, que hay ganaderos que hay muchos aquí en la localidad, y agricultores, ¿no? Aquí nos caracterizamos también por la agricultura de olivar, pero tenemos grandes empresarios, como aquí tenemos a nuestro amigo Pedro, que apostaron firmemente por otros tipos de cultivos como el pistacho, y es un referente a nivel nacional. Pues como decía, pues muchas gracias, Javier, por apostar por Bea, muchas gracias por apostar también al Ministerio por esta localidad. Y creo que esta jornada va a ser importante porque, si os fijáis, cuando saludaba, estamos diferentes actores en el desarrollo de nuestros pueblos, y creo que esto también puede ser muy importante en el desarrollo del Centro de Innovación Territorial. Aquí sumamos todos, y en Bea siempre decimos muy alto que contamos con más de 40 asociaciones activas que participan en el desarrollo de nuestro municipio, pero además lo hacen remangándose las manos y también teniendo voz y casi voto en las decisiones de la gestión municipal del ayuntamiento. Esa apuesta también municipal por abrir las puertas, por financiarle, por colaborar en todas sus actividades, creo que nos está viniendo muy bien al desarrollo de nuestra localidad. Tenemos aquí representantes, así a golpe de vista, de más de 15, 20 asociaciones, y creo que el Centro de Innovación Territorial, este puede ser un buen ejemplo, ¿no? Aquí sumamos todos, todas las partes deben de unirse, ¿no? para proponer, para buscar objetivos comunes que hagan que vivir en nuestra zona sea muy interesante para nuestros jóvenes y para las generaciones venideras. El Centro de Innovación Territorial, que ahora entraremos en más detalle, va a ser un centro que va a motivar experiencias, que va a motivar oportunidades, que va a crear una oficina de asesoramiento para todas aquellas personas que quieran implantar alguna actividad en nuestro municipio y también en nuestra comarca. No me quiero extender mucho más, ni enrollar, ni muchísimo menos. Sí que quería decir y afirmar de nuevo que tenéis todo nuestro apoyo, que tenéis todo nuestro compromiso, toda nuestra lucha en este viaje que iniciamos hoy juntos durante los próximos años, y que espero que las expectativas se cumplan, no solo para la localidad de Beas de Segura, sino para toda la comarca. Espero que disfruten de la jornada, nos veremos por aquí en este par de días intensos, pero que creo que van a ser y servir para un futuro mucho mejor para nuestros pueblos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José Alberto. Buenas tardes a todos y a todas las que asistió hoy a esta jornada de presentación del Centro de Innovación Territorial de Jaén. En primer lugar, antes de saludaros, quiero disculpar al subdirector de la Secretaría General del Reto Demográfico por no poder acompañarnos, pero sobre todo agradecer, y en nombre de Leticia, que hoy está aquí con nosotros, el apoyo en la puesta en marcha de este Centro de Innovación Territorial aquí en la provincia de Jaén. Primero quiero dar las gracias a José Alberto, alcalde, por tu esfuerzo, por tu compromiso, los espacios que nos habéis cedido aquí en Bea para la sede del Centro de Innovación de Jaén en la comarca de Segura. Desde que llamé a vuestro alcalde, al alcalde de Beas, hará menos de 40 días, para ver la disponibilidad de espacios que tenía este municipio que posibilitara albergar su sede principal, tu compromiso personal y el compromiso
todo el equipo de gobierno, fue total y rápidamente visteis las posibilidades que daba la ubicación del centro de innovación que iba sobre todo a esa oportunidad de establecerse en vuestro municipio. Por eso, inmediatamente nos estaba José Alberto, vuestro alcalde, el alcalde de Bea, mandando fotos con los espacios que cumplían las necesidades que se le habían planteado y poniendo a disposición todo un ayuntamiento, todo un municipio como el de Bea, de Segura, para intervenir en los espacios, para adecuarlos a las necesidades que le planteamos. Vuelvo a reiterar mi gracias a José Alberto y a todo su equipo de gobierno. Y quiero decir que esta rápida respuesta que dio el Ayuntamiento de Bea, apostando por la sede y por el Centro de Innovación Territorial de Jaén aquí, da viabilidad al fin a esta apuesta vital para el desarrollo de la Sierra de Seguro, de Segura, perdón, con un presupuesto de 720.000 euros. Y no lo digo por levantar polémica, pero sí porque se tiene que saber la verdad, ya que desde un principio, cuando nos concedieron el Centro de Innovación Territorial aquí en Jaén, por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, la sede de este centro se iba a ubicar en Santiago Pontones. Con una cuestión muy sencilla, es un proyecto enmarcado en el reto demográfico y el municipio con menos densidad de población de esta comarca es Santiago Pontones. Por este hecho queríamos visualizar y darle más protagonismo, ubicando el Centro de Innovación Territorial allí, acompañado también de una actuación muy importante dentro de las acciones que queríamos, que queremos llevar a cabo, como era la definición museística y la ejecución de un centro de interpretación de la transhumancia, una actividad fundamental para la Sierra de Segura, enlazada con Sierra Morena y la zona del condado, un modelo ganadero que tiene una gran relevancia, como es el de la transhumancia, tanto para la economía y el medio ambiente de vuestros territorios. Hay que, como ha dicho José Alberto, he podido comprobar y vivir este año acompañando en dos jornadas de Berea entre La Lancha y Santi Esteban del Puerto, que tengo que decir que nunca olvidaré y seguramente repita el año que viene. Nuestra sorpresa fue o ha sido que mientras que la Corporación Municipal de Bea, de Segura, con su alcalde a la cabeza, ha tenido una gran visión de las posibilidades que podía tener la ubicación de la sede principal aquí, en el municipio de Bea, en Santiago Pontones, su equipo de gobierno no lo han tenido. Excusándose en que no disponían de espacios ni para la sede del centro, ni para la oficina que la solicitábamos, ni siquiera para el Centro de Interpretación de la Transhumancia. Así nos lo comunicaron por medio de un escrito el día 8 de noviembre, a pocos días de cerrar el año y los compromisos adquiridos con el Ministerio. El motivo que alegaban era ese, que no iban a dar espacio para que la Diputación construyese lo que ellos nos llamaron un chiringuito. Todos podemos cometer errores, pero la torpeza está en no reconocerlo para evitar, por ejemplo, perder la posibilidad de contar en un municipio con un centro de interpretación de la transhumancia que viene a poner en valor y sumar otro recurso más a tener en el municipio, generando empleo y dinamizando la economía de allí donde instalemos en nuestro centro. Es triste que por la ceguera política de algunos gobernantes dejen a sus paisanos sin las oportunidades que tú, José Alberto, sí has sabido ver y supiste ver desde un principio. Pero una vez que el equipo de Santiago Pontones nos comunicó de forma oficial que no nos debían ningún espacio, nos pusimos a analizar las posibilidades de ubicación y vosotros, desde aquí, desde Bea de Segura, como entrada a la comarca y al ver la predisposición a buscar espacio y vuestro compromiso y
de algunos concejales, como Marco, de adecuarlo en tiempo récord, hay que decirlo, en tiempo récord, y lo podréis comprobar mañana con el presidente de la Diputación en la inauguración del espacio, no nos hizo dudar ni un solo momento que la sede, en vez de segura, era la decisión aceptada. Al fin mañana inauguraremos la sede del CID de Jaén, una sede agrupada en un espacio para dar un servicio de calidad. Por eso considero que no puede ser más acertada el título de esta jornada, jornada de presentación del Centro de Innovación Territorial de Jaén. En el mes de septiembre ya decidimos realizar esta jornada para dar a conocer esta novedosa acción para la dinamización y el emprendimiento de los territorios amenazados por las grandes pérdidas de población. Esta jornada tiene este fin. Por eso la primera ponencia va orientada a conocer las líneas generales de los Centros de Innovación Territorial. Que la Secretaría General del Reto Demográfico está impulsando a nivel nacional y que por suerte para nosotros el primero que se va a implementar en Andalucía va a ser este, el de la comarca de Segura. De ahí nuestro mayor agradecimiento al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por habernos dado la posibilidad de incluirnos en la red de Centros de Innovación Territorial y poder, como ha dicho el alcalde, compartir experiencias en estos procesos participativos, trabajando interconectados y facilitando el desarrollo de iniciativas de proyectos de emprendimiento en la comarca de Segura. Tal y como establece la metodología de los Centros de Innovación Territorial, tenemos que realizar primero un proceso de diagnóstico territorial vinculado al potencial de desarrollo endógeno del territorio y a factores tanto socioeconómicos, laborales, así como empresariales que permitan la delimitación geográfica de las acciones que vamos a consensuar y que vamos a realizar. Decir que en este aspecto tenemos mucho camino ya realizado gracias al gran trabajo de la Fundación Estrategia, que va a ser la encargada de hacer una diagnosis concreta y bien definida de la comarca de Segura, como esta tarde nos van a exponer, con el objetivo de que nos marque el camino de las propuestas consensuales en un proceso participativo en la que la Fundación Estrategia tiene una gran experiencia, como se manifiesta en el plan estratégico de la provincia de Jaén. Posteriormente, mi compañera y diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Isabel Uceda, va a poner las líneas en las que la Diputación Provincial viene trabajando en diferentes proyectos ya en la comarca de Segura y en otras zonas, entendidas como un punto de partida, un punto de inicio y que sirvieron de base para la petición de creación de un marco de cooperación entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Diputación Provincial de Jaén, con el fin pues de impulsar y desarrollar el proyecto de este que estamos hoy presentando aquí, el Centro de Innovación Territorial en Jaén. La jornada de mañana va a ser muy intensa, vamos a conocer el trabajo de la Red Española de Centros de Innovación Territorial como marco de experiencia que se realiza en otros territorios de nuestro Estado y que nos puede aportar, y seguro que lo van a hacer, y servir de guía para lo que queremos realizar en la comarca de Segura. Contaremos con la experiencia de Teruel y de Cáceres en este sentido. En estos centros de innovación territorial juegan un papel importantísimo el tejido económico y social de los municipios, pero también la aportación externa de instituciones ligadas a los territorios beneficiarios, con el objetivo de que aporten su experiencia y sus iniciativas a las acciones que, de forma siempre consensuada y conjunta, se considere desarrollar para conseguir los fines enmarcados en cada provincia y, en este caso, en la provincia de Jaén y en la comarca de Segura.
Estas colaboraciones se canalizan a través de los consejos de participación de estos centros, el consejo de participación del Centro de Innovación Territorial de aquí de Jaén, lo van a componer tanto personal técnico de instituciones u organismos participantes, así como representantes de los diferentes colectivos sociales de los municipios de vuestra comarca, de aquí, de la comarca de Segura. Mañana conoceréis la propuesta de componentes de este Consejo de Participación. Además, será novedosa, porque aunque la mayoría la compondrán organismos en colectivos de la comarca, vamos a tener, y ya os anuncio aquí, la participación de agentes externos de implantación provincial de gran experiencia y de mucho compromiso con la provincia de Jaén, que seguro van a aportar conocimiento y perspectiva de este Consejo Consultivo y también en el proceso de dinamización rural y emprendimiento que vamos a desarrollar en el territorio. Y finalizaremos la jornada con dos interesantes ponencias, una sobre la experiencia de la Asociación Española de Municipios de Montaña en la dinamización rural, a cargo del presidente de Miguel, del presidente de la Asociación Es Montaña, y la otra, como colofón extraordinario en la jornada, tendremos la ponencia La innovación territorial como herramienta de lucha contra la despoblación y frente al reto demográfico, a cargo del secretario general para el reto demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el reto demográfico, el compañero Paco Boya. En definitiva, y ya termino, con esta jornada vamos a tener una visión muy amplia de lo que son los centros de innovación territorial, su finalidad, sus acciones y el planteamiento que queremos con el Centro de Innovación aquí en Jaén. Conoceremos las actuaciones que otros centros de innovación territorial están implementando en su territorio, como he comentado, Teruel, experiencias de Cáceres, para que nos sirvan de orientación, como las nuestras en su momento servirán a otros centros que estén ya funcionando o que se vayan a crear. Pues creo que el trabajo en red nos va a permitir crear la suficiente sinergia entre territorios con un problema común, la pérdida de población, y en la que las soluciones se encuentran en el propio territorio. Consideramos desde la Diputación Provincial de Jaén que el Centro de Innovación Territorial de Jaén va a ser una oportunidad para la comarca de Segura si nos implicamos todos y todas. En primer lugar, las instituciones públicas, pero también el resto de organismos y colectivos de los municipios. Si somos capaces de crear un marco de participación que nos permita acordar las acciones y actuaciones a realizar, porque potencial endógeno no le falta a esta comarca, simplemente tenemos que encauzar y apoyar la iniciativa, que de emprendimiento se consensúe entre todos y todas. Estoy seguro que entre todos y todas la vamos a conseguir. La muestra es el interés que habéis puesto para asistir hoy aquí a la presentación del CID y a estas jornadas de presentación. Espero que tengáis muy buenas jornadas y que aprovechemos el conocimiento que los ponentes van a transmitir a todos los que hoy participáis aquí con nosotros. Muchísimas gracias y reiterar mi agradecimiento a que hoy por fin sea una realidad que el CID de Jaén tiene sede principal en Vea de Segura. Muchísimas gracias. De nuevo, bienvenidos o bienvenidas a todos. Nos va a acompañar en la siguiente ponencia Leticia Ortiz, que viene como representante del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y ella misma se va a presentar mejor. Pasa, Leticia.
quiero ver si funciona para pasar. Ah, vale. No, me quedo aquí, no pasa nada. Sí, no pasa nada. Un momento, y para que pase. Ah, vale. No, me ha dicho que apunte allí al chico. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, pues agradecer en nombre de la Secretaría General para el Reto Demográfico la invitación que nos ha hecho la Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento para estar aquí en estas jornadas de presentación del Centro de Innovación Territorial en Beas del Segura. Yo me llamo Leticia Ortiz, trabajo en la Secretaría, concretamente en la dirección, en la Subdirección General de Iniciativas, con Eloy Cuellar, que, como ha dicho Javier, pues no ha podido venir hoy. Y vengo a daros un poco unas pinceladas de lo que es el proyecto. Lo he intentado hacer de forma un poco sencilla para que podamos entenderlo. Y bueno, voy a estar aquí tanto hoy como mañana. Mañana ya estará el secretario general. Cualquier duda, también dejaré mi email y mi teléfono y todo el mundo pues es libre de escribirme y yo estaré a disposición de todos. A ver si puedo pasar. Hola. Vale, comenzando con la presentación. He querido contextualizar un poco, aunque ya es bien sabido por todos, que en los municipios rurales, incluyendo algunas de las capitales de provincias, hemos tenido una serie de cambios sociodemográficos pues, que han ido experimentando a lo largo de los años y han creado una situación en la que se ha ido concentrando la población en determinadas zonas, en sitios reducidos del territorio, especialmente las grandes ciudades. Luego se ha producido una pérdida de población de estos lugares, de los municipios, y con gran riesgo de despoblamiento y algunas zonas con despoblamiento importante. Y por otra parte, se ha dado un factor de envejecimiento de la población en estas mismas zonas. Especialmente el problema es la gente joven que a lo mejor sale para estudiar, no vuelve al territorio, bien pues por la falta de oportunidades o por la falta al final de unos servicios de calidad. Todo esto al final afecta a las posibilidades de crecimiento económico, al desarrollo social y en última instancia pues al final acaba afectando al bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos, que hace pues que elijan otros lugares para vivir. Y por ello pues era muy necesario realizar una política pública. El Ministerio, en concreto la Secretaría General para el Reto Demográfico, ha construido una política pública desde cero. Llevamos pocos años, pero al final hemos ido aumentando presupuesto, llevamos a cabo muchas iniciativas. Por poneros algún ejemplo, repartimos en conferencia sectorial a las comunidades autónomas un volumen importante de dinero de forma directa, tenemos una línea de subvenciones para proyectos innovadores, tenemos también el programa de becas de campus rural para los universitarios en periodo de vacaciones que puedan ir a los municipios a realizar sus prácticas. Hemos trabajado en una aplicación, Sidamun, para conocer los datos de los municipios, datos de todo tipo importantes para tener también conocimiento, ¿no?, de la situación de cada sitio. Y luego, por último, teníamos el proyecto de red de centros de innovación territorial. Al final, lo que vamos a utilizar es la innovación para hacer frente a la despoblación, generar nuevos proyectos de emprendimiento y también a través de la innovación y de las tecnologías mejorar o apoyar a los proyectos que ya funcionan en el territorio y de esta forma, pues como hemos comentado anteriormente, pues fijar la población. Centros de Innovación Territorial es una de las líneas básicas de la Secretaría General para el Reto Demográfico. El objetivo es crear ecosistemas rurales innovadores. Nos hemos centrado en esta palabra de ecosistemas rurales innovadores
la palabra ecosistema, en la naturaleza al final, un ecosistema funciona de manera sola, por sí solos, mantienen el equilibrio y se adaptan a las diferentes perturbaciones. Entonces, un poco el juego de palabras es utilizar estos ecosistemas para que funcionen nuestros territorios y puedan salir adelante por sí solos, incrementando todas las oportunidades de crecimiento y de desarrollo, y especialmente en las zonas de mayor vulnerabilidad. Al final, los centros de innovación territorial que pertenecen a la red van a ser una especie de herramientas o motores del desarrollo local, del emprendimiento, de la diversificación de la actividad económica, y van a generar nuevas oportunidades a la vez que se intenta retener y atraer el talento, y especialmente pues de la gente más joven. Además, como he comentado también, los centros de innovación territorial también van a alimentarse de iniciativas y proyectos que ya están en funcionamiento, que ya se gestan en el medio rural, y de esta forma lo que queremos es que los centros queden incardinados en el propio territorio. Una idea que nos tiene que quedar clara es que no cualquier cosa puede ser un centro de innovación territorial. No queremos que sean espacios físicos vacíos o infraestructuras. No se trata de dar un presupuesto para crear una infraestructura nueva o para realizar servicios que quizás ya estén funcionando. O meramente que sean un centro de emprendimiento, sino que lo que hay que crear es un ecosistema con todos los actores del territorio. Y cada centro va a tener como un ritmo distinto de desarrollo, va a trabajar en retos diferentes, específicos de cada parte del territorio, que se hayan identificado pues previamente, y se van a abordar pues diferentes proyectos. En algunos casos se podrán replicar en otras zonas, en otros casos pues serán proyectos diferentes. De esta forma pues generaremos el máximo de oportunidades. Y luego los centros tienen que ser dinámicos y tener capacidad de adaptación a las diferentes circunstancias, a cómo va evolucionando la actividad y el desarrollo social y económico, y con vocación de servicio que ayude o permita la facilitación al emprendimiento, al aprendizaje, y que también dé lugar a la participación de todos los agentes. Es importante que en estos centros se escuchen los intereses de la gente y acompañarles en el desarrollo de las diferentes soluciones que demos a los retos identificados. Además, dentro de los centros de innovación territorial se deben recoger todas las tareas relacionadas con la digitalización y con la innovación. Y por eso también es muy importante que los responsables de los centros trabajen con las personas que van a formar parte de este centro, de este ecosistema, y se centren también en las estrategias de dinamización. Para una vez esté ese ecosistema formado, ya se habiliten los espacios físicos de relación y co-creación. Bueno, aunque los objetivos a lo mejor han quedado ya un poco claros, sí que me gustaría destacar con las palabras dinamizar, alianzas, bienestar, talento y espacios. Queremos dinamizar el tejido socioeconómico rural, compartiendo proyectos arraigados, sostenibles desde el punto de vista ambiental, pero que también que sean rentables desde el punto de vista económico. Queremos favorecer las alianzas, promoviendo la colaboración público-privada. En este sentido, desde el Ministerio también estamos trabajando ahora una línea, un foro de empresas, estamos avanzando, todavía no está hecho el proyecto, pero bueno, ya os lo voy adelantando, para intentar trabajar con empresas potentes que estén por el territorio y también pues pueda ser una ayuda para lograr el pleno empleo. También vamos a hacer contacto, o vamos a intentar de alguna forma unir el programa de campus rural que os he comentado anteriormente con el tema de los centros de innovación, porque es verdad que después de realizar las prácticas muchos de los chicos sí que les gustaría quedarse en el territorio, les gusta repetir la experiencia. Entonces a lo mejor pues conectando los centros de innovación con estas prácticas de campus rural pues también hacemos que luego los chicos consigan empleo en la zona y fijar así la población. Nos gustaría también trabajar por los retos del territorio, apoyando ya a los proyectos y los agentes que existen en el mismo. Por supuesto, mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando que todos los ciudadanos pues tienen el mismo nivel de servicios, independientemente del lugar donde vivan.
Por otro lado, captar y retener el talento mediante también actividades de formación, de capacitación, incluso de acompañamiento y tutorización de proyectos o iniciativas. Y luego me gustaría resaltar en la parte de los espacios físicos, otra vez más, la utilización o reutilización de espacios ya existentes y no la creación de nuevos espacios. Teniendo en cuenta también que es muy importante que haya un espacio virtual, que igualmente pues, es aconsejable que sea una plataforma, a lo mejor que ya esté en funcionamiento, utilizarla para tener allí todas las experiencias, todos los proyectos que podamos compartir y aprender todos de ahí. Y persiguiendo, como siempre, el objetivo final de fortalecer la cohesión social y territorial. Hemos hablado de los actores del territorio en varias ocasiones. Bueno, pues simplemente aclarar para que a lo mejor la gente que tiene menos conocimiento del proyecto o que viene de nuevas a aprender, pues que sepa que los actores no van a ser más que las diputaciones provinciales, administraciones locales, grupos de acción local, agencias de desarrollo, organizaciones empresariales, sociales, culturales y luego los propios vecinos, emprendedores, trabajadores, desempleados, estudiantes, profesorados, investigadores o incluso artesanos. Está abierto a todo el mundo los centros de innovación territorial, que eso sí que era una idea que quería que quedara clara. El proyecto de implementación del centro a lo mejor puede resultar un poco complejo y el año pasado se elaboró en julio de 2022 una guía de implementación y he hecho un breve resumen un poco de las fases diferenciadas para hacer la implantación y puesta en marcha del CID. Así como primera fase tendríamos el inicio o los primeros pasos, después la constitución, después la puesta en marcha y después el seguimiento. Entonces, en cuanto a los primeros pasos, lo más importante es adquirir una visión estratégica del territorio. Vamos a delimitar nuestra área de actuación, sin menoscabo de que al final, a mitad del proyecto, podamos ampliar esa zona, pero siempre empezando por una zona inicial, podemos decir una zona piloto. Vamos a identificar a todos los agentes de la zona a través de un mapeo del tejido asociativo, empresarial, público, civil. Y contemplar también actores que a lo mejor no están normalmente involucrados, pues tener un poco de cuidado en también incluirles. Vamos a definir los retos de nuestro territorio, a desarrollar las líneas de trabajo, identificar proyectos e iniciativas y después vamos a diseñar una hoja de ruta y un plan de acción. Y con esto vamos a pasar a la constitución del Centro de Innovación Territorial. En esta fase, de los primeros agentes que hemos comentado, vamos a elegir a los que puedan tener un mayor compromiso o una mayor motivación en el proyecto para que sean los agentes líderes del territorio en los que nos vamos a apoyar. Vamos a diseñar un mapa de relaciones con las localidades que queremos que participen, los actores, los proyectos y vamos a desarrollar las diferentes estrategias. Hay que crear también una figura jurídica, que podrá ser una asociación o fundación, compuesta por organizaciones públicas o privadas, que dé una identidad propia al centro y se redactarán los estatutos, el reglamento de régimen interno y se establecerá la sede con los distintos espacios de colaboración del centro. Y la parte última sería el presupuesto. El presupuesto, comentar que hemos firmado unos convenios entre el Ministerio y las diputaciones provinciales. En esos convenios es donde se establecen las funciones de las partes y se establece el presupuesto con la aportación que realiza cada una de las partes. Y en función de esos presupuestos, pues trabajamos en la ejecución. Para la puesta en marcha pasaríamos a la contratación de personal y a identificar los primeros servicios o proyectos que queremos poner en funcionamiento. Es muy importante la elección del personal, ya lo hablamos en las últimas jornadas de encuentro que tuvimos, en función del personal que seleccionemos, pues seguramente el centro tendrá mayor éxito o menor éxito. Entonces, bueno, algunas ideas es, por ejemplo, realizar una licitación pública con unos requisitos específicos de a lo mejor perfiles que ya tengamos un poco visualizados. Se podrían a lo mejor realizar convenios con universidades para tener buenos perfiles universitarios también trabajando.
Entonces, en esta parte sí que también tener en cuenta que sean personas bastante creativas, que tengan una parte de capacidades de emprendimiento, pero también tecnológicas y de innovación. Bueno, después pondríamos en marcha la parte online, digamos, la parte virtual. Y como ya os he dicho, pues recomendamos siempre utilizar una plataforma pues ya previa y que sea un sitio donde podamos cargar información y gestionarla y compartirla fácilmente. Que cualquier persona pueda entrar y aprender de lo que se está haciendo, de las experiencias que hay. Desarrollaremos los proyectos y el CIT en todo momento pues acompañará la puesta en marcha de esos proyectos y dará pues el asesoramiento, como han comentado antes, a las personas que estén a cargo de esos proyectos. Por último, habría que evaluar cómo está funcionando el centro y también evaluar la escalabilidad al resto del territorio. La última fase sería el seguimiento. Por ahora, los centros están todavía empezando a arrancar. Entonces, la parte de seguimiento y de indicadores, que ahora os diré algunos ejemplos, todavía no la estamos realizando porque consideramos que es mejor que la gente fluya y los programas, los proyectos, iniciativas vayan surgiendo y después ya centrarnos en la parte de evaluación, no dar más trabajo, a lo mejor burocrático, sino primero lanzar las ideas. Pero indicadores, por ejemplo, que habría que tener en cuenta, pues podrían ser el grado de participación de entidades locales, agentes económicos y sociales, tanto en el proceso previo como posterior a la constitución del Centro de Innovación Territorial. Tendríamos también el grado de ejecución del presupuesto, que esa parte es la que me encargo yo y también os voy a comentar ahora posteriormente. Tendríamos grado de utilización de diferentes servicios prestados en el centro, tanto en la sede física como en la parte virtual. El nivel de satisfacción de los usuarios, siempre en un proceso de mejora continua. El número de eventos participados, número de iniciativas de emprendimiento, número de proyectos, de talleres, de sesiones de formación, sesiones interactivas, etcétera, y los participantes de cada una de estas opciones. Y el volumen de nuevo empleo directo e indirecto generado por la actividad del centro, siempre con especial atención a colectivos que puedan ser más importantes en nuestro caso, como son los jóvenes y las mujeres. En la guía también aparece una especie de consejos para el diseño, una especie de políticas o de ideas palanca. Necesitamos usar un lenguaje cercano y claro a todos los públicos para que nos entiendan en qué consiste el proyecto y qué es lo que queremos conseguir con el proyecto. Ya os he dicho, potenciar equipos interdisciplinares que tengan grandes capacidades creativas, que fomenten colaboración, cooperación y que tengan pues cualidades no solo de emprendimiento y negocio, sino también un poco más de innovación y tecnológicas, capacidades tecnológicas. Debemos también, o se puede trabajar ya con prototipos, otros proyectos, iniciativas que hayan funcionado, que creamos que puedan funcionar para que sea un poco más fácil, simplificar o agilizar los procesos. Y debemos potenciar la inteligencia colectiva, el orgullo y el sentimiento de pertenencia a lo que es la red de centros y a lo que es nuestro territorio. Debemos entender la tecnología y la innovación como herramientas que faciliten las relaciones, el flujo de información y el aprendizaje. Y el propio espacio de Internet será un repositorio de los proyectos inspiradores. ¿Me pasa? Pásamela. En cuanto a los convenios que hemos formalizado entre el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y las diputaciones provinciales, bueno, tenemos que en total han sido 5 convenios en el año 2022. En junio se firmó Comarcas Pirenaicas, que incluye el Consejo del Val de Arán, la Diputación Provincial de Lleida y de Huesca. Y después, en agosto, ya firmamos con Diputación Provincial de León, Soria, Cuenca y Teruel.
Los convenios que se firman son para el desarrollo de los centros de innovación territorial, pero podemos encontrar, si buceamos por internet, una denominación de los centros anterior, que son los centros CONECT. Los centros CONECT eran centros orientados al networking empresarial, cooperación y teletrabajo. Los primeros, algunos de estos convenios firmados, como el de Soria, Cuenca y Teruel, no hacen referencia a los centros de innovación territorial, sino a los centros CONECT. Y simplemente os lo comento porque me gustaría aclarar que es lo mismo, la idea es la misma. Ha sido un cambio de concepto, porque al final lo que es el concepto de teletrabajo quedó un poco desfasado con lo que en realidad se necesitaba en el territorio para mejorar y generar las oportunidades. Entonces, simplemente para que os suene y que sepáis que están incluidos dentro de la red de centros de innovación territorial. Ahora, en este año 2023, hemos conseguido finalizar la tramitación de 4 convenios: Diputación Provincial de Jaén, Diputación Provincial de Cáceres, Diputación Provincial de Badajoz. Estos 3 convenios los hemos firmado en verano y ahora, como novedad, hemos firmado en noviembre un convenio con Ciuden, Fundación Ciudad de la Energía, en Ponferrada. Es una fundación del sector público que está adscrita al Instituto de Transición Justa, que es un organismo autónomo del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Esta novedad es importante porque el centro de Ciuden va a ser un nodo de toda la red de centros de innovación territorial y se va a encargar principalmente de la gestión y de la planificación y del impulso de toda la actividad de la red. Al final, en la Secretaría también somos un equipo pequeño, tenemos muchísimos proyectos. Os he comentado al inicio por encima unos pocos, pero al final se nos va un poco de las manos y con este nuevo centro, pues me he apuntado aquí, no lo tengo en la presentación, pero va a realizar muchísimas funciones, como pueden ser, bueno, la gestión y el impulso de la red, concertación de planes de actuación de los centros, favoreciendo las sinergias y realización de actuaciones conjuntas de todos los centros de la red, va a fomentar el intercambio de buenas prácticas y experiencias exitosas de la red, va a impulsar soluciones sistemáticas conjuntas de innovación en zonas de vulnerabilidad territorial y va a poner en valor los resultados alcanzados, va a promover la creación de un entorno digital conjunto que articule toda la red, que esto va a ser bastante importante y creo que es muy necesario, y va a favorecer también la cooperación de los distintos centros. Va a desarrollar y aportar contenido digital a la red, va a diseñar estrategias y metodologías para hacer un cambio cultural general, va a acompañar procesos de cambio favoreciendo el despegue, maduración y replicabilidad de proyectos e iniciativas en toda la red y va a construir las alianzas. Así que va a ser un apoyo muy importante en el desarrollo de la red. Bueno, pues día muy importante para la localidad, para Vea de Segura. Hoy se presenta una jornada que va a ser la antesala de la inauguración del Centro de Innovación Territorial. Un centro de innovación territorial que llega a Vea de Segura gracias al esfuerzo de la Diputación Provincial de Jaén y del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Y un centro de innovación territorial que va a ser pionero en Andalucía y que llega a Vea de Segura con todos nuestros honores. Un centro de innovación territorial que esperemos que dé oportunidades. Ahora mismo escuchamos la ponencia de la compañera de la Secretaría del Ministerio del Reto Demográfico y damos todas las oportunidades que pueden venir a la comarca de Segura, una comarca que desgraciadamente vive poco a poco, de manera lenta, pero sí que continúa ese despoblamiento, esa falta de oportunidades para las generaciones que nos llegan de atrás, esa falta de oportunidades laborales, esa dependencia a la agricultura. Y creemos que puede ser una buena oportunidad, por un lado, de buscar alianzas entre los diferentes agentes que luchan por el mundo rural y también una buena oportunidad de crear proyectos que tengan un gran impulso en nuestra comarca. Quiero agradecer profundamente que la Diputación haya apostado por Vea de Segura y casi a contrarreloj en este proyecto y bueno, a su diputado de Medio Ambiente, Agricultura, perdón, de Agricultura y Ganadería, que está aquí presente
conmigo, a Javier, por apostar por Beas, como digo. Le tiendo la mano para unar esfuerzos, para coordinarnos en todas las tareas que llegarán aquí a Beas de Segura y que seguro que serán para el agrado y sobre todo para el bienestar y el desarrollo de una de las zonas más bonitas de Jaén. Pues muy contento de que hoy por fin sea una realidad, de que se da el pistoletazo de salida al Centro de Innovación Territorial de la provincia de Jaén aquí en Beas de Segura. Estamos muy satisfechos del compromiso que se adquirió hace ya tiempo con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para tener nuestro propio Centro de Innovación Territorial y estar en red, integrado y colaborando y conociendo experiencias como las que ahora mismo en esta ponencia de Leticia Ortiz, de la Secretaría General del Ministerio, están dando a las personas que se han querido inscribir en esta jornada. Creemos que es importante apostar por zonas como en la que nos encontramos hoy, como la Sierra de Segura, en este caso donde se va a instalar la sede principal en el municipio de Beas de Segura. Hay que agradecer a su alcalde, a José Alberto, que haya apostado por el Centro de Innovación Territorial y las oportunidades que da en su municipio, y también poner en conocimiento a través de esta jornada a todo el que ha querido participar de qué es el Centro de Innovación, en qué va a contribuir a la mejora de las expectativas y sobre todo de la fijación de población y las inversiones en sectores tan determinantes en esta zona como es el ganadero. Y creemos que es importante que conozca a todo el mundo de primera mano, desde Diputación Provincial, desde el Ayuntamiento de Beas, pero sobre todo desde el Ministerio, con estas ponencias, cuál es la transformación que queremos hacer en esta comarca. Que van encaminadas a eso, a generar oportunidades en la comarca, a fijar población y a crear inversiones suficientes para que la población tenga oportunidades de empleo y de dinamización económica en toda la comarca de la Sierra de Segura. Bueno, los centros lo que quieren es ser unos espacios de dinamización económica, pero muy especialmente aportar al medio rural vectores que hasta ahora pues habían quedado de alguna manera marginados, ¿no? Es decir, estamos hablando de la innovación, del conocimiento, de la capacidad de creación de red y por tanto de esa inteligencia territorial que nos ayuda a tener una visión estratégica del territorio y a aprovechar las oportunidades que en este momento se plantean, ¿no? Estamos viviendo una revolución tecnológica,
una revolución también en el ámbito de todo lo digital y tenemos que hacer frente también desde el medio rural a grandes desafíos. Y estos centros lo que pretenden es ser una herramienta para que el medio rural esté en mejores condiciones para hacer frente a estos desafíos y sobre todo pues garantizar y promover las oportunidades para la gente que vive en estos territorios. Bueno, yo creo que es un día importante el que el Centro de Innovación Territorial abra sus puertas aquí en Bea, uno de los 15 centros que hay en España y el único centro que va a haber en Andalucía esté ubicado en nuestra provincia y en este caso en la comarca de la Sierra de Segura. Un centro que va a suponer una oportunidad para seguir diversificando nuestra economía, para poner en valor recursos que ya han aflorado y otros que sin duda lo van a hacer a través del personal, de las entidades colaboradoras con este centro que desde el Gobierno de España se ha decidido poner en marcha en nuestro país dentro de las 130 medidas que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó para la lucha contra el reto demográfico. Nuestra gente quiere seguir viviendo en nuestros pueblos, quiere seguir viviendo en nuestras sierras. Y lo que está claro es que hay que poner sobre la mesa las oportunidades. Y este centro lo es, que va a permitir también trasladar información de qué recursos pone en marcha el Gobierno de España, qué recursos pone en marcha las comunidades autónomas, qué oportunidades hay para aquellos y aquellas que viven en nuestros territorios, pero también aquellos y aquellas que quieran volver porque tuvieron que irse obligados a marcharse de los lugares de origen. La Diputación Provincial, estamos ahí de la mano del Gobierno de España para que este centro sea hoy una realidad con un presupuesto de 720.000 euros, de los cuales 500.000 aporta el Gobierno de España y 220.000 euros aporta la Diputación Provincial de Jaén. Bueno, pues acabamos de finalizar y clausurar las jornadas que han presentado el Centro de Innovación Territorial, una jornada muy productiva, en la que han intervenido diferentes sectores relacionados con el mundo rural, con el trabajo para el desarrollo de estrategias que mejoren el día a día en nuestros pueblos. Y estamos ahora mismo aquí en este centro reconvertido en un centro de innovación territorial, el único centro que se va a instalar de momento en la provincia de Jaén, uno de los pocos centros de innovación territorial que hay en el territorio nacional y que pretendemos que en un periodo corto de tiempo pues dé muchas oportunidades a nuestros jóvenes, a las empresas, a gente que quiera venir a nuestro territorio, no solo en la localidad de Vega de Segura, sino a toda la comarca y también en la provincia de Jaén. Agradecer especialmente a la Diputación Provincial de Jaén y al Ministerio de la Transición Ecológica y del Reto Demográfico, con su secretario general que hoy ha clausurado y que está aquí presente, todo el esfuerzo, todo su compromiso y que hayan apostado también por la localidad de Vega de Segura. Esperamos estar a la altura. Nos dejaremos el alma para que este centro, junto con la Administración Provincial y la Nacional, tenga, como digo, oportunidades a la población y que muy pronto pues, se vean los resultados en la zona más rural de nuestra provincia y uno de los espacios protegidos más importantes del mundo.